Bueno, si quieren voy empezando ahora. Yo no veo, voy a cerrar acá y no veo cualquier cosa, me dicen. Bueno, yo a mí me tocó hoy en la discusión de artículos científicos dos artículos que hablan de las convulsiones neonatales, sobre todo el tratamiento de las convulsiones neonatales. Así que voy a hacer al principio, recordar algunas cosas del tema. Las convulsiones son un síntoma neurológico muy frecuente durante el periodo neonatal y la etiología varía según la edad gestacional. En la encefalopatía hipoxico-isquémica es la causa más frecuente en los recién nacidos de término, mientras que la hemorragia es en los recién nacidos prematuros. Es un periodo muy vulnerable en la vida, que tener convulsiones en el periodo neonatal aumenta el riesgo de discapacidad neurológica a largo plazo e incluso la muerte. El manejo óptimo de las convulsiones en la población neonatal continúa siendo un motivo de debate y varía ampliamente en los distintos centros. Este es un estudio que no es el que analicé, pero en el que se muestra que las convulsiones neonatales carecen de un tratamiento seguro y eficaz. De hecho, en este estudio lo que muestra es la bumetanida como coadyuvante al fenobarbital. El fenobarbital, a modo de recuerdo, actúa en los receptores GABA, que son los principales receptores inhibitorios del sistema nervioso central. Lo que hace es entrar cloro adentro de la célula y así evitar la despolarización de la neurona. Justamente la bumetanida ayuda, es un coadyuvante actuando de forma en realidad inversa. Esto es en realidad una de las cosas que no me quedó muy clara, si bien hablaba del fenobarbital, que es un fármaco que induce a la apoptosis celular posterior y por eso es que no es muy seguro. La bumetanida podría ayudar evitando la entrada excesiva de cloro dentro de la célula. Es un diurético de haz. Bueno, acá grande de los fármacos que voy a mencionar, del fenobarbital, es históricamente el antiepiléptico de elección para tratar las convulsiones neonatales. Estudios previos muestran su eficacia menor del 50% cuando se usa como monoterapia en la población neonatal y como mencioné, su mecanismo de acción es en los receptores GABA. Presenta efectos adversos considerables como mencioné la apoptosis neuronal. Induce la apoptosis neuronal que bueno, en un cerebro en desarrollo es más que primordial. Y se asocia con peores puntajes cognitivos dentro de las escalas que evalúan el desarrollo posterior. El levetiracetam, por otro lado, que es el fármaco que más voy a hablar el día de hoy, ejerce una acción al unirse a las proteínas 2A de las vesículas sinápticas, tiene un perfil farmacocinético y da más seguridad, es más favorable en la población neonatal, dado que su metabolización no incluye el sistema del acetilcolinesterasa P450. No se une a proteínas plasmáticas, lo que reduce la toxicidad, presenta efectos adversos mínimos o casi nulos. No produce la apoptosis neuronal en el cerebro ni altera el desarrollo sináptico. Y bueno, hablar de la evidencia es lo que voy a hablar un poco ahora. La fosfenitoína es un profármaco, es un metabolito activo de la fenitoína, modula canales de sodio, inhibe canales de calcio y aumenta los canales, el cotransportador de sodio, potasio, ATPasa. Tiene un principal mecanismo en la limitación de la descarga repetitiva a las neuronas causadas por relinterización de la tasa de recuperación de canales de sodio inactivos. Se une a proteínas plasmáticas. Concentraciones tóxicas son excitatorias y pueden inducir convulsiones. Y bueno, tiene efectos antiarrítmicos débiles, justamente actúan los propios canales de sodio en las fibras de Purkinje. Por otro lado, las benzodiazepinas, también muy utilizadas para las convulsiones, se unen a un sitio específico de los receptores también de los receptores GABA. Traduce un aumento en la frecuencia de la apertura de los canales de cloro y hay un incremento en la transmisión justamente inhibitoria GABAérgica. Son metabolizadas principalmente en el hígado y pero el gran problema que tienen es que tienen un estrecho rango terapéutico con los efectos secundarios graves que ya conocemos. Antes de empezar a analizar los artículos, traje este artículo que es, un, artículo, es un consenso de la Liga Internacional contra la Epilepsia, que es la ILAE, que presenta el año pasado, en diciembre del 2020, se aceptó este consenso en el que básicamente los expertos empiezan a clasificar, en realidad intentan tener un consenso para la clasificación de las convulsiones en el periodo neonatal. Encuentran un papel clave en el electroencefalografía para el diagnóstico de las convulsiones.
De hecho, las definen como un evento electrográfico con un patrón caracterizado por formas de onda estereotipadas repentinas, repetitivas y evolutivas, con un comienzo y un final. Si bien los expertos no definen una duración de estos eventos, sí dicen que tienen que ser suficientes como para demostrar la evolución en la frecuencia y morfología de las descargas y ser suficientemente largas para producir el reconocimiento en el electro del inicio, la evolución y la resolución de una descarga normal. Básicamente, la ELAE pone al electro como el gol estándar. Bueno, en el de amplitud integrada dicen que pueden considerarse convulsiones con certeza probables si se dispone de una evolución clínica. Las convulsiones crónicas focales y las tónicas focales también se pueden considerar como probables. Y bueno, otros estudios como automatismos y convulsiones autónomas con un paro conductual siempre requieren la confirmación con el electro. O sea, volver a repetir que el electro es el gol estándar para las convulsiones neonatales. Los eventos posturales tónicos extensores generalizados sin clara simetría no se consideran convulsiones y las maniobras a la hora de la cama pueden ayudar a identificar los eventos clínicos como conductas reflejas exageradas de origen no epiléptico. Estos son los dos artículos que analicé. Voy a empezar por este, que fue el que me pareció un poco más sencillo. Este artículo habla de la eficacia del levetiracetam como anticonvulsivo de primera línea para las convulsiones neonatales. Bueno, en cuanto al título, menciona la población, que son los neonatos. El tema es el levetiracetam como anticonvulsivo de primera línea, pero no se menciona el diseño. Ahí esto en cuanto al resumen, que menciona, como vemos acá, los objetivos, los métodos, los resultados, las conclusiones y ya de paso las palabras claves también que están acá. Para los que no lo leyeron, voy a explicar brevemente de qué se trata este estudio. Este estudio fue un estudio que se hizo en un solo centro, que lo que fue un estudio justamente retrospectivo. Lo que se hizo fue buscar dentro de en las historias clínicas los niños tratados con levetiracetam como primera línea. Y bueno, y se evaluó de estos niños qué respuesta habían tenido a las convulsiones. Se usa el levetiracetam como monoterapia, si bien en este centro, yo igual esto lo explico un poco más adelante, se usaba una benzodiazepina previa al levetiracetam. Y la conclusión, bueno, yo ahora les cuento un poco de este estudio. Dentro de la introducción, para destacar de este trabajo, habla del tratamiento óptimo para las convulsiones neonatales, sigue sin estar claro. El fervor vital, como la fenitoína, desencadena la apoptosis neuronal en el cerebro en el desarrollo. El levetiracetam es un agente novedoso que proporciona un nuevo objetivo, la proteína, ya que se une a la proteína de la vesícula sináptica, que evita las características justamente en el cerebro neonatal que encuentran los medicamentos antiepilépticos. O sea, al formar parte, digamos, al actuar en otra parte del cerebro, de otra parte en las vesículas sinápticas, no actúa igual que el fenómeno orbital. Podría ser por este lado lo que ellos quieren investigar si el levetiracetam es más seguro como fármaco de primera línea. La introducción justifica la realización del estudio que se presenta, habla del conocimiento actual del tema, habla de lo que aún no se conoce con certeza y lo que este trabajo podría aportar. El objetivo principal del estudio fue evaluar la efectividad del levetiracetam como tratamiento de primera línea del control de las convulsiones. Se encuentra en la introducción y de manera incompleta. Sí habla de qué se va a hacer y en quién se va a realizar, pero no menciona dónde se va a efectuar y cuánto ni cuánto tiempo va a durar el estudio. En cuanto a los materiales y métodos, es una visión retrospectiva. La muestra fue de un solo centro de neonatos hospitalizados. De hecho, me costó mucho encontrar dónde fue que se hizo el estudio. Sí menciona criterios de inclusión y exclusión. Menciona también la estrategia de selección de la muestra y la condición estudiada. Ellos definen convulsiones confirmadas clínicas o con el electro que recibieron levetiracetam junto con terapia de primera línea durante el periodo de 1 de junio del 2015 al 1 de junio del 2017. Acá ya en el material de métodos vemos que la condición estudiada, ellos estudian convulsiones confirmadas también clínicas, lo consideran como convulsión. Ellos recopilan datos mediante una revisión de historias clínicas, muestran en tablas, que ahora les voy a mostrar, la distribución demográfica de según sexo, el origen étnico, la gestacional, las características de las convulsiones y la etiología. Y ellos definen como el control de convulsiones, como la resolución de las características clínicas asociadas con las convulsiones, ya sea como la mirada, los movimientos oculares anormales, el empuje de la lengua, las apneas o la normalización en el electro, si es que se había producido un electro anormal.
En cuanto a los aspectos éticos, están correctos y los incluye. El estudio fue aprobado por la Junta de Revisión. Recién este es el primer momento donde se menciona la universidad. Y bueno, no se cuenta con consentimientos informados, dado que es un estudio retrospectivo. El análisis del análisis estadístico menciona el tamaño de la muestra, menciona el plan del análisis estadístico, hacen pruebas de T independientes, también hace pruebas exactas de chi cuadrado y de Fisher, las cuales me parecieron correctas porque evalúan, todos tienen en realidad la misma base, evalúan variables cualitativas independientes. Y bueno, mencionan el software que utilizaron. Esto en cuanto a los resultados, acá muestran tablas para ver las distribuciones en cuanto al sexo, en cuanto a las razas, la edad gestacional, los pesos, el modo de finalización del parto y la etiología de las convulsiones, de la que destaco que el 31% había sido por una encefalopatía hipóxica, el 14% por infecciones y el 31% fueron indefinidas, no se sabía el motivo. Esto en cuanto a los resultados del estudio, ellos encontraron que el 28%, la muestra de ellos fue de 36 niños, si no me equivoco, ellos encontraron que el 28% de los niños que recibieron una única dosis con levetiracetam no habían repetido las convulsiones, acá perdón, el 47. Y el 53 requirió, volvieron a repetir las convulsiones. Y ahora, ellos con el fenobarbital asociado al levetiracetam, el 83% no repitieron convulsiones. En cuanto a los resultados, ellos no incluyen flujogramas y muestran la inclusión y el seguimiento de los niños, sí asociaron tablas. En cuanto a la discusión, el 47% de las veces que se administró el levetiracetam intravenoso como terapia de primera línea se pudieron controlar las convulsiones. El tratamiento fue tolerado en todos los pacientes, no se documentaron ni identificaron efectos adversos. Como limitación acá comentar que al ser un estudio retrospectivo no tenemos el seguimiento posterior de estos niños, sabemos por lo menos que durante la internación no tuvieron efectos adversos. Y entre los antiepilépticos tradicionales, la lesión neuronal se ha asociado con administración de fenobarbital, fenitoína y benzodiazepinas en recién nacidos. Bueno, ahora sí habla que las limitaciones que incluyen la falta de corte de control, la naturaleza retrospectiva y el uso de una revisión de historias clínicas individuales. El estudio carecía de una corte para comparar la eficacia del levetiracetam con los agentes tradicionales. Y la metodología de revisión de gráficos dentro del estudio brindan la oportunidad de sesgo del investigador durante la recopilación de datos. En cuanto a la discusión del artículo, me pareció que compara información prevista de estudios anteriores, explica similitudes y diferencias, se mencionan limitaciones y se mencionan fortalezas. La conclusión que ellos sacaron es que el levetiracetam tiene una eficacia prometedora como un tratamiento de primera línea. Es una opción segura en la población neonatal, pero justifican estudios adicionales para completar directamente los agentes históricos en tratamiento. La conclusión corresponde a la respuesta de la pregunta de la investigación, pero de todos modos hay que tomar en cuenta la definición del ELAE, que justamente considera las convulsiones como con característica con el electro como el gol estándar, y ellos en realidad en el trabajo también evalúan las convulsiones clínicas. Entonces, esto es un estudio que carece de valor científico en el momento. No sé si este estudio tiene alguna pregunta o algún comentario, si no sigo con el otro. Para que creo que estoy silenciado acá. No, estoy bien. No, ahí sí te escucha bien. Buenas tardes, disculpen que llegué tarde, pero escuché tres cuartos, digamos, de la presentación. Bárbara, sobre todo agarré la introducción, el marco teórico, que me pareció bárbaro, y yo coincido contigo, es un trabajo más bien que pone el levetiracetam arriba de la mesa. Ahora sí vas a mostrar un estudio controlado, así que veremos qué es lo que muestra. Pero como para reforzar lo que vos fuiste diciendo, Florencia, a mí me parece, está bárbaro lo que vos mostraste, y creo que el trabajo no da para mucho más. Digo, lo que mostraste es lo que tiene. Incluso la estadística es bien sencilla, porque no hay muchas más cosas para mostrar.
Pero me gustaría, antes que entres al otro trabajo y después ya te playas con el otro, ir a algunos aspectos que vinculan, que vinculan, por qué nosotros estamos en la vuelta con, o mostramos este tipo de trabajos, donde contraponemos o nos interesa mirar el levitar la acetamida y el fenobarbital. En primer lugar, del marco teórico, lo que vos marcaste, me pareció bárbaro y me pareció muy importante destacar la necesidad de contar con cómo el lugar que ocupa el electroencefalograma en el diagnóstico de las convulsiones. El recién nacido tiene, sobre todo el recién nacido inmaduro, tiene una serie de movimientos. Las convulsiones habitualmente en la etapa neonatal se manifiestan por alteraciones en los movimientos o movimientos anormales, como se llama. Ahora, estos movimientos en un porcentaje corresponden a actividad convulsiva y en un porcentaje muchísimo mayor corresponden a otras alteraciones que no están vinculadas a un mecanismo convulsivo. Entonces, el reconocimiento de las convulsiones es fundamental. Nosotros en el hospital contamos con una herramienta que es el monitoreo de función cerebral, que no en todos lados lo tienen, pero ustedes lo tienen y eso hace que hoy por hoy, ante cualquier evento que se sospeche como una convulsión o se plantee como una convulsión, la norma en el servicio sea colocarle el monitor de función cerebral. Puede ser, en la mayoría de los casos hoy se está poniendo antes de hacer el tratamiento, antes de hacer la droga, de hacer cualquiera de los fármacos que se vaya a hacer, pero en alguna oportunidad, en algún paciente particular, se pueden todavía ver que se ponga, primero se haga primero el tratamiento. Quería mostrarles, pero déjenme ver si puedo llegar. ¿Yo puedo compartir la Sí, pantalla? Sí. dejo de compartir. Ahí dejé de compartir. Está, para un cachito que yo llegue a lo que quiero primero mostrar y después acá. Dame un segundo, no te vayas. Dame un segundo que quería mostrar acá esto. Ya voy, ya estoy yendo, no se aburran. Tengo 80 pantallas abiertas, entonces, porque tengo 3, 4 cosas para mostrar. Entonces, se me entreveran, pero ya estoy. Para compartir la pantalla. Acá. Ahí está. Esto que tienen acá, chiquilines, ustedes que están empezando, muchos de ustedes, no todos, pero muchos que están empezando en el servicio, acá lo que tienen es un patrón, son dos patrones, dos, es una monitorización por electroencefalograma de amplitud integrada, que es el MFC, monitor de función cerebral. Y como estamos hablando de convulsiones y estamos, me parecía prudente, oportuno, mejor dicho, mostrar. Miren. Este es un trabajo, no importa. Lo único que me interesaba era mostrar la pantalla. Si ustedes miran en las partes, los dos trazados de abajo, los dos trazados de abajo corresponden a lo que vendría a ser el trazado de base o background que les muestra el monitor. El monitor siempre va a mostrar un trazado con esta característica y ustedes saben que el patrón del background es lo que muchas veces nos dice el estado eléctrico del cerebro. Un patrón normal, un patrón con afectación moderada, un patrón con afectación severa y un patrón con convulsiones, que es el otro dentro de todos estos normales con convulsiones. Lo que miran, ven acá, es claramente, vean en la franja de arriba, si se ve la flecha que yo estoy mostrando, ven en la franja de arriba un patrón que es completamente diferente a lo que viene en la mitad posterior del trazado. Y así es como se ven las convulsiones en el monitor de función cerebral. Aprovecho para mostrarles, porque les va a pasar que van a tener un paciente y a veces uno se ve perdido. Vean este trazado. Y vean esta parte del trazado. Esta parte del trazado son francamente diferentes. Lo que hay es una sobreelevación del borde inferior del trazado que busca un afinamiento del trazado de base con una sobreelevación del límite inferior del trazado. Así es como se ven las convulsiones.
Y lo que más me interesa es que hoy por hoy en los dos equipos que tenemos les permiten ver la actividad, el crudo, lo que se llama el crudo, que es ver ya no la amplitud integrada, sino la actividad eléctrica local en ese electrodo, que están mostrando en ese electrodo. Y como ven acá, lo que tienen que ir a ver es si acompañando este cambio en el patrón de base, aparecen ondas monomorfas, repetitivas y reiteradas. ¿Ya? Acá ven, cruzan esta zona es la que se representa un trazado de 10 segundos, 10 segundos antes y 10 segundos después de la raya roja, es lo que aparece. Como ven, aparece un trazado monomorfo y reiterado, que confirma que el paciente tiene una convulsión. Porque miren que les va a pasar de que van a haber alteraciones que no les quedan claros si es o no es una convulsión. Y acá lo que ven, que en el hemisferio, que no sé si es el izquierdo o el derecho, el de arriba, acá el izquierdo, el paciente está teniendo una descarga eléctrica monomórfica sincrónica de un grupo de neuronas, que es lo que define la convulsión eléctrica. ¿Tá? Eso es para que ustedes, cuando van a hacer el diagnóstico de convulsión, tengan una herramienta más para manejarse. Bien. Me voy de acá. Pero en un poquito, no me borren todavía. Cuando mencionaste la forma en la cual actúa el mecanismo de acción del levetiracetam, a mí se me ocurrió rápidamente ir a buscar para mostrarle al resto de los, porque vos lo leíste y lo tenés claro. Yo pensé en poner imágenes y después no quise entrar en eso porque me pareció que... No, pero está bien, Florencia. No. ¿Yo por qué? Porque vengo de canchero de costado, pero digo, no, lo que había que mostrar era el trabajo y vos lo mostraste. Yo aprovecho el trabajo para complementar, nada más, pero el trabajo está perfecto. ¿Se ve ahí la pantalla? Sí, está medio borrosa porque me quedó mal la foto, pero de todas maneras, vieron que no, la vesícula SBA2, SB2A, no es la primera vez que uno la escucha. Digo, no es la primera vez. No es frecuente que uno la escuche. Lo que tienen aquí es dónde actúan los diferentes... Justo puse el de la gabapentina, pero no importa, yo les voy diciendo. El fenobarbital va a actuar aquí sobre el ácido gamma aminobutírico y va a tener un efecto sobre la membrana, si no me equivoco, posináptica. La liberación de GABA y el efecto del GABA sobre la membrana posináptica es lo que va a producir, es donde va a actuar el fenobarbital. La comitoína actúa en la membrana presináptica, actúa sobre todo a través de la inhibición de los canales de sodio-potasio y evita la depolarización de la membrana presináptica. Y el levetiracetam actúa sobre la formación de las vesículas de ácido glutámico, en este caso, que es el aminoácido excitatorio por excelencia, que es el que se va a liberar y va a estimular la membrana posináptica, la membrana de la neurona posináptica. Como pueden apreciar, cada uno de estos de las drogas que más utilizamos en neonatología y en general tienen acciones diferentes y actúan en lugares diferentes. Y es por eso que ustedes van a ver frecuentemente la sumatoria de los tratamientos. Es decir, ningún tratamiento inhibe al del otro, por lo menos yo no lo he leído, inhibe la acción de la otra droga y eventualmente se potencian, podrían potenciarse porque actúan a niveles diferentes. Eso está claro que es así. A mí me parece fundamental cuando uno lee un artículo como el que vos mostraste, que lo mostraste perfecto, es hacerse la película de lo que me están diciendo. ¿Cómo es la cuestión? ¿Dónde hace efecto? Más ahora que vas a mostrar un trial de uno u otro. ¿Cuál es más eficaz? Bueno, ¿cuál es más eficaz? ¿El que actúa inhibiendo el ácido gamma-aminobutírico o es el que actúa evitando la formación y la conformación de la molécula SB2 o es el que actúa inhibiendo la membrana presináptica? ¿Cómo es la cuestión? ¿Tá? Es un poco para eso lo que yo intentaba mostrar, nada más.
¿Tá? Y termino, así seguís, porque si no me van a echar por hablador, como siempre pasa. Le quería mostrar nada más, este es el protocolo que nosotros hicimos hace un tiempito ya, y vean que nosotros, dónde colocamos nosotros estas dos drogas que estuvo manejando Florencia, estamos manejando el fenobarbital como droga de elección, y repetir la dosis de fenobarbital, y en segunda línea, después de la carga total de fenobarbital, estamos manejando levetiracetam, como segunda línea de tratamiento. Vamos a ver el trial que dice Florencia, es si no hay evidencia o aparece alguna evidencia de cambiar esto, de modificar este orden, es decir, primero fenobarbital hasta lograr dosis máxima y carga máxima, que se cargue completamente, y luego empezar con levetiracetam, o utilizar una droga diferente. Finalmente, Fernando, lo que quería aclararles... Sí. Te sigue viendo la imagen que pusiste recién de la neurona. No, ah, no, perdón, 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 pará. Sí, sí, tenés razón. Pará un poquito. Acá. Ya, ahora sí. Ahí sí, sí. Perdón, perdón. Lo que les decía, chiquilines, es que el protocolo nuestro, lo que intentamos protocolizar, utiliza fenobarbital como primera línea, fenobarbital hasta llegar a las dosis de carga máxima, es decir, los 40 miligramos kilo, 20 miligramos kilo, si no se desagregan 20 más, y la droga de segunda línea, o que vendría a ser de tercera en realidad, porque hacen dos cargas de fenobarbital, la droga de segunda línea es el levetiracetam. Lo que se puede discutir es la dosis de carga, la dosis inicial, puede ser 30, 40, vamos a ver qué dice tu trabajo, con cuánto lo cargan, eso sí puede ser discutible, pero nosotros no manejamos esto. Y ya aprovecho para decir una cosa que vos dijiste al vuelo, nosotros no tenemos fosfenitoína, no hay en el mercado nuestro fosfenitoína, que es una droga que nos vendría bárbaro porque es mucho más estable que la difenilidantoína, que es lo que sí tenemos. Y dejamos de usar difenilidantoína en los centros terciarios porque es muy difícil lograr una dosis estable de comitoína. Es decir, hacemos la carga y cuando viene el mantenimiento nunca está en rango, o está muy arriba o está muy abajo, y menos si hay que hacerle otro tipo, y hay que seguir haciéndole dosis o continuarla. Pero la comitoína sigue estando en el vademécum porque los centros de segundo orden, hablando en orden de complejidad, lo único que tienen es comitoína, fenobarbital y comitoína. Por eso sigue estando, aunque el levetiracetam hoy sea divulgado mucho más. Bueno, quería complementar con esto, Flor, lo que vos fuiste mostrando. Y bueno, no sé, Tamara, si vos querés agregar algo del trabajo, que yo me fui al carajo con esto, pero no importa. Vos decime, agregá nomás. Algunos puntos que ella fue diciendo para que quedaran claros del trabajo que mostró. Que lo más importante de cómo se define el resultado 3, 4, primario. Porque... Ya dejo de compartir, perdón. ¿Dónde es que tengo que apretar? Ya dejé de compartir, ¿no? Sí. Bien, decía que es muy importante tener claro cómo se definen los resultados primarios, porque como Florencia puso, en este trabajo se define como es ese clínico y solo un 50% tiene alteraciones en el electro en este trabajo. O sea que eso puede ser un problema para comparar con otra evidencia que hay disponible, ¿no? A su vez, tampoco hay un 31% que no sabemos la causa de las convulsiones, que eso también puede estar afectando en el resultado final del trabajo. Y a su vez también incluye una población bastante extensa de niños desde 29 semanas a 40 semanas, ¿no? Y ahí se nos mezclan las poblaciones de los prematuros y los nacidos de término con encefalopatía hipoxicoisquémica. Que lo que trabajo tampoco aclara es cuántos niños estaban en hipotermia, porque eso también va a afectar en la eficacia de los antiepilépticos, ¿no? Y en el reconocimiento también de las convulsiones, ¿no? Porque si están bajo pseudoanalgesia, porque están en hipotermia, tal vez no tenemos manifestaciones clínicas y no fueron reconocidos, ¿no?, las convulsiones. Eso también va... O sea, que hay bastantes puntos en los que este trabajo, obviamente, también digo, su naturaleza retrospectiva, que falta un grupo control, que no hay seguimiento a largo plazo, todo eso van a ser limitaciones. Además, ellos concluyen que la eficacia es del 83%, pero en realidad es cuando es utilizado con fenobarbital y fosfenitoína. O sea, cuando se usa en monoterapia, solo un 40 y poco por ciento logran el cese de las convulsiones. O sea que hay que
antes para interpretar el resultado que, en la que concluyen los autores, a que me parece que hay que tener en cuenta todos estos puntos, ¿no? Totalmente. Bueno, me parece bárbaro el análisis de Tamara. Parece un trabajo nuestro. Es un trabajo hecho acá. Y sí, porque tiene todas esas... Bueno, hasta uno se da cuenta de este tipo de cosas. Por eso cuando este tipo de reuniones y de lectura de trabajos nos sirve sobre todo para ver que lo primero que hay que hacer es no leer la conclusión. Si uno va a leer algo, va a leer algo del trabajo y no tiene tiempo, lea, vaya y mire las tablas y los gráficos. Si no tenés tiempo, andá a mirar la tabla y los gráficos, pero no mires la conclusión, porque la conclusión te puede llegar a sacar, por lo menos en las tablas y los gráficos vos tenés el N, tenés prácticamente tiene que estar todo expuesto, de manera que uno pueda analizar el trabajo sin necesidad de que nadie le diga cómo hacerlo. Así que buenísimo. Claro, si leemos solo resumen, seguramente vamos a pensar que 83% responde. Conclusiones cesaron con el levetiracetam, y en realidad tiene un montón de limitaciones que totalmente ponen en duda esa conclusión. Voy a buscar el enchufe, sigan nomás. Bien, seguimos con el próximo, ¿te parece? Sí, con el otro, comparto de nuevo la pantalla. Ahí se ve. Ahora sí. Ahí se ven. Sí. Bueno, y este fue el otro estudio. Este sí me costó un poco más analizarlo, fue bastante más complejo. Este es un estudio que... Ahí. Lo que intenta demostrar es un ensayo controlado que lo que busca es comparar la levetiracetam con el fenobarbital en las convulsiones neonatales. Al ser un ensayo controlado, el diseño me parece mucho más difícil de analizar y ni que hablar la parte analítica. En cuanto al título, está correcto, habla de la población, habla del tema y refiere el diseño que se va a utilizar. Ahí está. Voy a hacer como un resumen grande del artículo, también por si no lo leyeron. El artículo refiere que no hay terapias aprobadas por la FDA. Antes, por las dos que comento, este es un artículo financiado por la FDA. No hay terapias aprobadas por la FDA para convulsiones neonatales. Hay un desconocimiento en cuanto a la seguridad de los anticonvulsivantes en el cerebro en desarrollo. El levetiracetam tiene una buena eficacia, un perfil de seguridad en el adulto, entonces interesa conocer esta seguridad, esta eficacia en el cerebro en desarrollo. El objetivo fue estudiar la eficacia y la seguridad del levetiracetam en comparación con el fenobarbital como tratamiento de primera línea en las convulsiones neonatales. El ensayo fue de fase 2B, multicéntrico, aleatorizado, ciego y controlado. La medida de resultados primarios fue la ausencia total de convulsiones durante 24 horas, evaluada mediante una revisión de electros por dos neurofisiólogos. Tuvieron resultado del 80% de los pacientes asignados a fenobarbital no tuvieron convulsiones durante 24 horas, versus el 28% de los pacientes que la terapia fue con levetiracetam. Se logró una mejoría del 7,5% en la eficacia si se aumentaba la dosis de levetiracetam, y se observaron más efectos adversos asignados al fenobarbital, que esto no fue estadísticamente significativo. Ahora eso lo... En cuanto a la conclusión, el fenobarbital fue más eficaz que el levetiracetam, y se observaron tasas más altas de efectos adversos con el tratamiento con fenobarbital, y en realidad los autores refieren que se justifican estudios con dosis más altas de levetiracetam, y se necesitan estudios definitivos con medidas de resultados a largo plazo.
Bueno, este es un poco el resumen que refleja en forma clara y breve el contenido. Me parece que bueno, el artículo corresponde al tema de interés. Refiere el objetivo, el diseño, el resultado y las conclusiones de forma correcta. No menciona palabras clave, no puse palabras que me parecía que podían haber incluido. En cuanto a la introducción, como ya hablé un poco de las conclusiones, y de hecho el marco teórico lo saqué de este trabajo, traje lo que me pareció más fundamental, que ellos en un recuadro del artículo refieren lo que se conoce hasta ahora y el por qué puede aportar este artículo. Bueno, en 1999 se realizó un ensayo controlado, aleatorio también, que comparó el fenobarbital con la fenitoína en recién nacidos y que se reveló que cada fármaco tenía una eficacia de apenas del 45%. El levetiracetam tiene un mejor perfil de seguridad, pero la eficacia no está probada en recién nacidos. Actualmente la respuesta con el monitoreo continuo con el electro, el fenobarbital, fue más efectivo, este fue el resultado que ellos tuvieron, que el levetiracetam para lograr el cese de las convulsiones, pero se necesitan estudios con una búsqueda de una dosis y ensayo de fase 3 para definir resultados a largo plazo. La introducción me parece que tiene un conocimiento actual y general del tema, habla de la magnitud y la frecuencia, si bien yo no lo agregué para que no quedara tan extenso, menciona lo que no se conoce todavía con certeza y lo que aporta este trabajo. El objetivo se encuentra en la introducción, pero de manera incompleta. Menciona qué se va a realizar, que es estudiar la eficacia del levetiracetam versus el fenobarbital, y como eficacia adicional del aumento de la dosis de la carga del levetiracetam y qué seguridad tiene, en quién se va a realizar, en pacientes neonatales, dónde se va a efectuar y cuánto tiempo se va a estudiar, no se menciona en el objetivo. En cuanto al material y el método, el diseño fue un ensayo clínico, un estudio multicéntrico, aleatorizado y ciego, un ensayo controlado de fase 2B de eficacia, que es acorde al objetivo que plantean. La muestra fue en diferentes hospitales dentro de Canadá y de Nueva Zelanda. Se mencionan criterios de inclusión e exclusión. Dentro de la inclusión usan neonatos de riesgo sospecha de tener convulsiones, de término con una edad gestacional corregida entre 36 y 44 semanas y ponen un peso mínimo de 2,2 kilos justamente por el tema de las extracciones de las muestras, por el tema de la seguridad de los pacientes. Dentro, menciono también criterios de exclusión, se excluyen los que hayan recibido algún anticonvulsivante previo, sacando las benzodiazepinas si se utilizan para sedación, ponen un nivel mínimo de función renal y excluyen las convulsiones que se vienen a anomalías metabólicas corregibles como la hipoglucemia. En cuanto a la metodología, se inició la monitorización continua con video electroencefalograma. Ellos definen convulsiones como el inicio abrupto de una actividad rítmica en el electro que duraba al menos 10 segundos, con un cambio en al menos dos de las siguientes características, en amplitud, frecuencia o distribución espacial. Y solo se trató a los recién nacidos con convulsiones confirmadas con electro. Esto me pareció algo a destacar importante porque es justamente las pautas nuevas de la LAE lo que destacan como convulsión neonatal. Esto lo comento medio rápido, el estudio es bastante complejo, en realidad se asignaron al azar bloques de pacientes, se hizo una lista que se aleatorizó, se generadas por un equipo estadístico independiente, se comunicaban directamente con los centros estadísticos, ellos con la farmacia, y lo que se hizo fue, la farmacia hacía las diluciones del fenobarbital y el levetiracetam llevándolo a la misma cantidad de mililitros, para que la gente que cuando estaban en las terapias intensivas no supieran y fuera ciego para ellos también qué fármaco le estaban administrando a los pacientes. Bueno, los investigadores del estudio, el personal médico, los neurofisiólogos y las familias de los pacientes estaban sesgados. Acá muestran las dosis que se utilizan y la forma en la que el flujograma de cómo se distribuyó. Los pacientes que se demostraba clínica, se demostraba que con el electro tenían una convulsión, por un lado acá los que recibían levetiracetam y por acá los que recibían fenobarbital, recibían una dosis de 40 miligramos kilo en una infusión lenta de 15 minutos y se esperaba 15 minutos más, llegando a un total de 30 minutos. Esto fue igual para los dos. Si se repetían las convulsiones o persistían, se volvía a adicionar 20 miligramos kilos, ahí la mitad de la dosis. En el caso de que persistieran después de los 30 minutos, se pasaba al fenobarbital de dosis de 20 y después repetían 20 más.
en el caso de que las convulsiones persistieran o se repitieran, ya ahí después pasaba para el protocolo institucional que dependía de cada hospital. Los que recibieron fenobarbital recibieron inicialmente 20 miligramos kilo, si repetían, volvían a recibir 20 miligramos kilo, y si repetían, ahí pasaban a 20, a 40, perdón, y 20 de levetiracetam. En cuanto a los aspectos éticos y regulatorios, esto lo tenía que haber puesto capaz que antes, me pareció que estaba correcto, habla de un consentimiento informado, hay aprobación de un comité de ética, y bueno, y de otras instancias regulatorias. Bueno, estuvo iniciado por un investigador y financiado por la FDA, se aprobó por la Junta de Revisión Institucional de cada centro. Hay consentimiento por escrito de parte de todos los pacientes, de hecho se pierden unos pacientes que no se obtuvo el consentimiento, no se habían incluido inicialmente y después se los excluyó. Y bueno, hay un comité directivo y una junta independiente que supervisó la seguridad de los datos y la supervisación del estudio. El análisis estadístico sí me pareció un poco más complejo. Se utilizaron unas máquinas de Caldwell que tenían electros, el electro tenía 16 canales con de amplitud integrada también, y se monitorizaron durante 2 a 6 días. Acá puse el ejemplo, en realidad, que lo encontré en la página del software que se utilizó, porque se hizo un monitoreo continuo de forma remota, o sea, tenían neurofisiólogos en otro sector, en otro centro, que tenía el control de todos la respuesta de los diferentes hospitales. O sea, fue un estudio bastante grande, bastante complejo. Más bien. Sí, me pareció bastante complejo incluso de realizarlo. Bueno, después los neurólogos de cada sitio dirigieron todos los tratamientos anticonvulsivantes, y de hecho se dirigía por el electro y no por la clínica. Justamente era gente que no estaba viendo al paciente. Se hizo una monitorización diaria sistemática de otros efectos como la hipotensión, la frecuencia cardíaca, anomalías en cuanto a la parte respiratoria, la sedación, la irritabilidad, la infección, necesidades de oxígeno, ventilación o requerimientos ionotrópicos, y se hizo para clínica antes del tratamiento y 48 horas posteriores. Refería a hemograma y panel metabólico. Yo en realidad no encontré qué específicamente de la parte metabólica, que fue lo que buscaron. En cuanto a la se evaluó la eficacia de la medición en el cese de las convulsiones, se verificaron mediante la revisión de los electros por 2 neurofisiólogos, como comenté, independientes. La media de resultados primarios fue la tasa de lograr y mantener la ausencia de convulsiones durante 24 horas. Inicialmente el estudio se había planteado 48 horas, pero ellos ahí perdían muchos pacientes, porque en las primeras 48 horas muchos pacientes se desconectaban para llevar a resonancias o por diferentes estudios, entonces se tuvo como punto de corte de 24 horas, si bien se siguió monitorizando a los pacientes que se pudo. Dentro de los análisis estadísticos, bueno, este también utiliza la prueba exacta de Fisher y lo evalúa como la tasa de terminación de las convulsiones en 24 horas. Hay un análisis de regresión logística multivalente que ajusta el tratamiento de hipotermia y la etiología de la encefalopatía psicoisquémica como un análisis secundario, que esto me pareció una fortaleza del trabajo. Y bueno, hay un modelo ajustado por las covariables que ajusta a la gravedad de las convulsiones basales y el tratamiento de la hipotermia y justamente la etiología. El modelo me pareció también adecuado, justamente evalúa variables cualitativas independientes. En cuanto a los resultados, el estudio se hizo entre el 21 de marzo del 2013 y el 31 de octubre del 2017. Inicialmente inician con 280 pacientes, después se hace efectivamente con 106 pacientes, dado que se pierden, se excluyen en realidad 174 pacientes porque no tienen el registro del electro o no tienen el consentimiento. Acá está el flujograma básicamente de los que se realizó el levetiracetam y los que se realizó fenobarbital. Quedó medio borroso, no sé si se ve. Se ve bien. Acá nos muestra la distribución en cuanto a la etiología, las que se usaron con levetiracetam y los que se utilizó fenobarbital, que la distribución fue bastante homogénea en cuanto a la etiología de la convulsión, los quienes reciben tratamiento con hipotermia,
el sexo, el pH del cordón, el Apgar, la edad gestacional. Me pareció que estaba muy bien distribuida la muestra. En cuanto a la medida de resultados, acá en realidad lo que vemos es que en las 24 horas, en las primeras 24 horas, los que recibieron el fenobarbital con dosis de 20 a 40 miligramos kilo, el 80% tuvo la cesación de las convulsiones, mientras que los que recibieron levetiracetam en las primeras 24 horas, de 40 a 60 miligramos kilo, recién, apenas el 28% tuvo el cese de las convulsiones. A destacar esto que en la prueba de Fisher la P fue significativa porque es menor a 0,001, lo cual indica que esto se puede evaluar estadísticamente, tiene significación. Creo que esta tabla, si quieren comentar algo más. Sí, de la tabla, el riesgo relativo, está calculado el riesgo relativo, hicieron un estudio de riesgo también para cada una de las evoluciones, vendría a ser, tanto para las convulsiones a las 24, cese de las convulsiones a las 24, a las 48, una hora de cese y el subanálisis de los pacientes en hipotermia. Lo que les dio, como pueden apreciar ahí, lo que les dio significativo en todos son menores en el riesgo relativo, son todos menores de 1, por tanto el fenobarbital resultó ser protector de alguna forma para convulsiones versus el levetiracetam, porque en realidad tuvieron una diferencia significativa, pero a su vez el riesgo fue de 0,35, 0,26, 0,53, son proporciones en realidad. El 30, tiene un 30% protector, un 26%, un 53% de protección para el uso de fenobarbital sobre el levetiracetam para el cese de las convulsiones, y aún así 39% para en los casos de hipotermia. Quiere decir que no solo los grupos fueron, los resultados fueron significativamente diferentes, y el riesgo relativo muestra la protección del fenobarbital para la presencia de convulsiones en las primeras 24 horas. Perfecto. ¿Sigo? Sí. Bueno, en cuanto a los resultados, se incluye el flujograma de selección y seguimiento de datos en estudio. Incluyen tablas con principales datos que caracterizan las muestras, grupos, en cuanto a la parte de similaridad y que sean compatibles, incluyen un resultado principal y resultados secundarios, evalúan resultados estadísticamente significativos y clínicos y toman en cuenta factores de confusión. En cuanto a la discusión, creo que más adelante puse las otras tablas. En cuanto a la discusión, la monitorización con un electro continuo es vital para validar cualquier investigación sobre convulsiones neonatales. La monitorización sistemática con el electro y la revisión remota y las tecnologías que se usaron optimizaron la identificación temprana en las convulsiones, y justamente de esto es lo que puede haber mejorado la eficacia también del fármaco. El subanálisis de pacientes con convulsiones sintomáticas agudas debido a la encefalopatía sugiere que los resultados son generalizables en este grupo importante. Simplemente agregar que hoy por hoy el video electroencefalograma es el gol estándar para el diagnóstico de convulsiones, y nosotros no tenemos, pero es una, y tenemos un problema y tenemos un déficit ahí, porque porque es como el nombre lo dice, identificar la actividad clínica y sumarle la actividad eléctrica en tiempo real es lo único que permite identificarlo de manera clara. Si no sigue siendo una aproximación. Así que bueno, nada, destacar eso. Bien, sí, las pautas de la ILAE en realidad refiere que justamente el gol estándar sea el electro, el video electroencefalograma directo, lo que puede llevar en realidad a hacer es que la dificultad que implica que muchos centros justamente no tengan el acceso. Sí, pues aparte hay que tener a alguien que lo sepa leer, no solo tener el aparato, el software, etcétera, sino lo que sí tiene mucho valor retrospectivo, porque el video electro que va a quedar grabado, y si uno lo deja grabado, lo tiene grabado, y luego un montón de episodios catalogados como convulsiones se van a descartar, o episodios que no fueron catalogados como convulsiones se van a confirmar. Entonces, mirándolo de manera retrospectiva. Lo otro es la severidad de las convulsiones, la extensión a nivel, la extensión que tengan,
la asimetría, que tiene mucho valor, porque no es lo mismo las convulsiones focales o simétricas que asimetría, y la duración, por supuesto, ¿no? Y la respuesta a los fármacos. Entonces el video electro tiene ventaja por donde lo mires. Uno de los problemas es que no tenés un técnico que a mí acá, en este trabajo, realmente me llamó la atención, porque como ellos trataban y modificaban tratamientos en función del resultado del electroencefalograma, yo supongo que el software tiene alguna alarma, alguna cosa que identifica los episodios, y por eso, porque uno no puede pensar de que hay 24 horas durante todos estos años gente mirando los electros en tiempo real. Pero vieron que por ahí arriba, al principio vos decías sospecha de convulsiones. Yo supongo que ante al evento clínico o a la sospecha o al riesgo, ahí es que se ponían más. O el software tiene. El monitoreo de electroencefalograma, el monitoreo de función cerebral tiene un software, el último, el más nuevo que tenemos, tiene un software que se pinta de color distinto o aparece una línea roja. Aparece un punto rojo, mejor dicho, cuando el equipo interpreta que puede ser una convulsión. Y eso puede que esté atrás de esto, porque si no es imposible. ¿Vieron lo que es la sopa de cosas esas que aparecen? No sé, la verdad que es llamativo. Pero bueno. Sí, durante 24 horas, durante todos estos años. Por eso. Sí. Bueno, en cuanto de la discusión, hubo diferencias clínicamente importantes, aunque no estadísticamente significativas, en el perfil de los efectos secundarios. Se mostró aumento de la tasa de sedación, supresión respiratoria, hipotensión con el fenobarbital. El cotratamiento de la hipotermia y la morfina pueden exacerbar los efectos secundarios del fenobarbital. Y se usaron la dosis máxima de levetiracetam a cualquier edad, que es hasta 275 miligramos kilo por día, por lograr la ausencia de convulsiones cuando la dosis estándar ha fallado. Bien, ese dato, lo que pusiste antes, ahí está, dos cosas. La hipotermia va a cambiar el perfil de cualquier droga que tenga metabolización hepática, lo va a cambiar, cambia la morfina, cambia el fenobarbital, cambia todo, así que los efectos, obviamente que la hipotermia, es un dato de este trabajo, pero ya estaba de antes. Y lo otro que les quería mencionar es que vieron que dice dosis máximas de fenobarbital 60. En el protocolo nuestro llegamos a 60 en la segunda dosis de levetiracetam. Es decir, nosotros hacemos fenobarbital, levetiracetam, 30 y 30 más. Es decir, 30 y 30 miligramos kilo más. A todos ustedes que están trabajando y que están entrando, recuérdenlo, porque uno, en este momento, cuando los pacientes siguen convulsivando, no siempre ve que se llegue a la dosis, a 60 miligramos kilo. Hay como un temor, y entonces empieza con 20 miligramos kilo, y después se sube a 40 miligramos kilo, y 12, y van pasando las horas, y recién después se sube, a veces a los 20, 40 miligramos kilo de levetiracetam, se pasa a una benzodiazepina, creo que no estamos usando la droga completa. Este trabajo que tiene toda esta maquinaria, bien puede arrojar luz, bien puede aportar para el manejo diario. ¿Por qué no? ¿Por qué no esperar completar la dosis de fenobarbital, la carga de fenobarbital en 60, antes de poner una benzodiazepina, que es una cosa que... Cuando ustedes ponen benzodiazepina, ustedes ponen midazolam, o le agregan goteo de midazolam, diazepam, lidocaína, que es una benzodiazepina, pero también se usa en el estado de mal, ya no saben bien, ya nada es verdad, es a lo que salga. Entonces, creo que es un dato interesante a partir de este trabajo destacarlo, ¿no? Parece bárbaro. Sí, en cuanto a eso, esto que ya se sabía del tratamiento con la hipotermia, justamente es de las cosas que en la discusión destaco, que se explicó similitudes y diferencias entre estudios y otros, y mencionó cosas que ya se sabían de antes, menciona limitaciones y fortalezas que tienen, y contextualiza los hallazgos para la práctica cotidiana. Entonces me pareció que eso estaba todo completo en cuanto a la discusión. En cuanto a la conclusión, el estudio fue de fase 2B y reveló una mayor eficacia con dosis de 20-40 miligramos kilo de fenobarbital que este mismo a mayores dosis, que o de 40-60 miligramos de kilo de levetiracetam. Hay eventos adversos con el fenobarbital, se justifican estudios de dosis más altas que el levetiracetam y se necesitan estudios definitivos con medidas de resultados a largo plazo.
Yo quería ver, para porque hay una tabla, para si quieren que les pongo, porque una tabla que estaba aquí, la tabla, el análisis post-hoc, que no sé por qué no me apareció. No sé dónde, que es la otra que me parecía que estaba buena para analizar. Si quieren, les comento las conclusiones y después les pongo la tabla y capaz que Fernando me puedes ayudar un poco a terminar de analizar la última tabla que estaba buena. Vale. Bueno, y en cuanto a las conclusiones, se responde el objetivo principal del estudio. El aumento de la dosis de levetiracetam mostró la mejoría de la eficacia. Si bien este cambio fue modesto, lo que ellos dicen como que bueno, es muy prometedor el levetiracetam, hay que evaluarlo con dosis mayores. Y la pérdida, una pérdida del 22% de la muestra en análisis de la eficacia podría tener un impacto sobre los resultados del estudio. Sin embargo, el análisis post-hoc fueron consistentes con los resultados del análisis primario. Esa es la tabla que les quería mostrar. Que no sé por qué no quedó. Para que ponga el artículo. Porque es la última tabla que. Tami, ¿vos querés ir haciendo algún comentario con respecto al trabajo en sí? ¿Tenías algo ahí? Sí, tengo unos apuntes. Quería decir, bueno, que acá, en comparación con el otro estudio, hablando de resultado primario, podemos ver que es una fortaleza, ¿no? Cómo fue la definición de resultado primario y que tuvo la revisión independiente por dos neurofisiólogos de forma remota. Esto puede aumentar la eficacia del fármaco en estudio, ¿no? Lo otro. Bueno, también en contraste con el otro estudio, que la población está restringida a los recién nacidos de término y que más de la mitad tienen la causa por encefalopatía hipóxico-isquémica y un 40% de la muestra total recibieron hipotermia, que eso también puede, en estudios animales se vio que la hipotermia terapéutica tiene un potencial antiepileptógeno, que no se estudió todavía en humanos, pero eso también podría estar aumentando la eficacia en este estudio respecto a estudios previos, que todos los estudios previos son antes de la era de la hipotermia, ¿no? Sobre el fenobarbital me refiero. Y así también, como vos dijiste, que la hipotermia también podría estar jugando en la mayor tasa de efectos adversos que tiene el fenobarbital en este estudio. Y lo otro que para también a destacar que no le falta ese estudio que estaría bueno es la medición de la fenobarbitalemia en sangre, ¿no? Eso capaz que aportaría al estudio. Y bueno, después lo que estabas hablando ahora de la pérdida del 22% de la muestra, eso es importante por si alguno no sabe que cuando se pierde más del 20% ya se puede comprometer el resultado del análisis primario. Y bueno, lo que hicieron en este estudio fue hacer un análisis post-hoc para ver si los datos que faltaban estaban interfiriendo. Y bueno, el análisis mostró que no, que los resultados eran consistentes y no afectaba este resultado final, que eso también es algo importante destacar. Y bueno, lo que para mí, o sea, lo que sigue faltando en todos estos estudios es los resultados a largo plazo, o sea, no, seguimos sin contestar si al final si es neuroprotector a largo plazo, ¿no? En la infancia. Y creo que eso va a influir en qué fármaco vamos a elegir, ¿no? Porque si tenemos que, o sea, más de, en este caso, ¿no? El fenobarbital es el más eficaz para reducir las convulsiones, pero a largo plazo tiene efectos sobre el sistema nervioso, ¿no? Tiene apoptosis neuronal y al final termina siendo neuroprotector el levetiracetam, creo que eso va a ser mucho más importante en el momento de elegir el fármaco. Así que es vital el seguimiento a largo plazo. Y lo otro que queda sin responder es qué pasa con los prematuros, ¿no? ¿Cuál es el fármaco más eficaz? Y también cuál es la dosis más eficaz del levetiracetam, ¿no? Eso es otra pregunta que queda. Y bueno, Sí, eso es. yo estoy de acuerdo, está bárbaro que vos decís, el análisis. Lo que uno mira y lo que uno ve, las dificultades, lo difícil que es el tratamiento de las convulsiones en el recién nacido. Lo difícil que es, lo poco que se sabe, mejor dicho, y lo difícil que es agregar conocimiento, porque este trabajo que es
muy sofisticado, porque tiene, aparte es un trabajo enorme, y tiene estas flaquezas que mostraba, que decía Tamara y que decía Florencia recién. Entonces, las dificultades que hay para identificar esto, porque básicamente creo que el problema es que el cerebro está en desarrollo. Entonces, eso es lo que este trabajo creo que no está diseñado, por lo menos no parece ser diseñado para un estudio a largo plazo. Habría que, seguramente van a hacer un estudio con resultados como secundarios, a largo plazo, seguramente, porque este tipo de trabajo en general lo van a mirar a los 24, 18 meses, 24 meses, a los 7 años, 5 años, 7 años, seguramente van a ver si, pero no parece estar diseñado de entrada para eso. Entonces esa es una flaqueza que tiene, por lo menos el valor que tiene para nosotros. Creo que lo que buscan es ver si el fenobarbital, si logra yugular las convulsiones, punto, ya está. Es eso lo que está buscando, y si es mejor o peor que el fenobarbital, y si, o no. Bueno, eso es lo que está tratando de identificar. No sé, Flor, ¿vos tenés una tabla ahí o tenías, encontraste la tabla? Tengo la tabla, pero si quieren, por si la quieren comentar en realidad, que es la que estaba diciendo Tamara recién, que es esta, es la tabla. Bueno, a ver si se ve. Ah, el análisis post. Exacto, esta es la tabla, es esta. Que es la que estaba en lo que se evaluó por el 22% de pacientes que se perdió. No sé si Tamara, si vos querés comentar algo de la tabla esa, que fue la que no. Lo que decía hoy, que cuando se hizo el resultado primario y la diferencia estadísticamente significativa se siguió presentando a pesar de tener la pérdida de individuos del estudio. Fernando, si querés agregar algo más. No. Yo creo que de este trabajo, por ejemplo, a mí cuando empezamos a hacer, pensamos en esto de la lectura crítica de trabajos, nosotros sabemos que tenemos, yo por lo menos tengo un déficit que es en el análisis estadístico. Uno conoce básicamente las cosas, pero no puede profundizar. Y bueno, creo que después de leer, de haber tenido, de ir repasando diferentes modelos, diferentes trabajos y diferentes, cuando nos va quedando en el tintero, tener una charla así de regresión logística, de los modelos de regresión y qué es lo que muestran, cómo identificarlos, eso, hacerlo con gente de estadística, que ya nosotros tenemos gente que nos puede ayudar en esto. Y en este tipo de cosas también, ¿no? Para ver la validez que tiene. Cuando una muestra se pierde más, se pierde mucha muestra, ver cómo se puede identificar. Es una flaqueza del estudio, sin duda. Es una flaqueza del estudio porque no es el resultado directo. Esto es un estudio posterior. Así que es un resultado, no es el resultado directo. Es una flaqueza, de todas maneras. A ellos les dio una coherencia y uno puede sacar la conclusión. Por eso van a la conclusión que sacan. El fenobarbital es más efectivo en yugular, pero que hay efectos adversos en el fenobarbital. No, no mostraste nunca los efectos adversos. Para ver si tengo abierto acá el archivo. Para que ya les comparto la pantalla, lo que pasa es que tengo que darlo vuelta porque quedó. Esta tabla fue la única que pusieron, es esta tabla. Ajá. Es esta tabla. Le intenté poner en el artículo, pero me pareció que. ¿La podés dar vuelta, no? Para que intento. Complicado. Ah, sí, no, puedo ver. Ahí, perfecto. A ver, ahí llegaste. Ahí se ve, sí. Ahí. No sé si querés comentar algo de los efectos adversos con las drogas. De acá ponen el fenobarbital y el levetiracetam y según la droga recibida. Sí, según la hipotensión, la parte respiratoria, la sedación, la parte de infección, el uso del requerimiento de oxígeno, los requerimientos vasopresores.
Yo no veo, no sé, capaz que estoy mirando mal, pero no veo que haya el riesgo sea mayor con uno o con otro. No, lo que dicen es que, o sea, es mayor el Mayor porcentaje. proporción. Sí, mayor proporción, pero nada, no fueron estadísticamente significativos. No Claro, hay una tiene P. mayor proporción. Ahí tienen un problema, para cuando, que si bien tiene mayor proporción, tienen un problema que los números en un grupo y otro son bastante diferentes. Tienen 64 pacientes en uno y 42 por otro en la otra rama. Eso hace que en la rama más de menor paciente el porcentaje tenga mayor peso. Y eso hace que la diferencia, si bien digo, no hay diferencia estadísticamente significativa o en el límite, porque hipotensión está en el límite, ¿no? Sí, eso Hipotensión está en 0,05. es ahí, eventos adversos, al menos uno, 31% con fenobarbital versus 19% con el leve tiracetam. Claro, Ahí claro. es lo que destacan. Fue mayor la proporción de por lo menos un efecto adverso en el fenobarbital, aunque no fue estadísticamente significativo porque la P es de 0,61. Ah, de todas maneras, ellos lo van sacando por porcentaje y cuando los números son muy bajos es complejo sacar conclusiones. A lo que voy hacia eso. Bien, está, perfecto. Nada, Igual supongo yo que. los más frecuentes fueron hipotensión, depresión respiratoria y sedación, que también todo eso está vinculado, que están en hipotermia la mayoría, ¿no? También están en hipotermia. No los separaron a esos, ¿no? No, No no. separaron los eventos por cada uno. No deja de ser interesante porque como la mayoría de las convulsiones van a ser en hipotermia, es cierto, porque nosotros que hacemos hipotermia, la mayoría de las convulsiones nuestras van a ser en hipotermia. Y no deja de ser interesante que el fenobarbital, que es la droga que vamos a usar, va, también, yo ya sabíamos que da esto, pero de todas maneras, lo ven en porcentajes bastante altos, bastante altos. 31% de necesidad de soporte de vasopresor. 17% de hipotensión, es llamativo. De todas maneras, es como un signo de alarma para lo que uno hace, digo, pero para el trabajo en sí no, no hay mucho más para contar. Bueno, un lujo. Flor, ¿qué te parecieron a vos los trabajos? ¿Cómo te sentiste haciendo esto? ¿Muy aburrida? No, no, al contrario, o sea, me parece un desafío porque en realidad primero no tuvo nada que ver con este, en realidad para analizarlo, este me costó mucho más, empecé con este incluso y me costó mucho más analizarlo de todo, me pareció aparte un trabajo enorme en cuanto a metodología, en cuanto a la forma de análisis de los datos y me doy cuenta de la carencia que tengo en la parte metodológica de estadística en realidad, Bueno, pero para eso poder analizar bien las tablas. está bien, pero digo, nosotros hemos ido aprendiendo todos, y lo bueno es darse cuenta de las diferentes dificultades que tenemos y después traer gente que nos pueda, gente especialista, digo, porque mirá que esto, uno lo lee un 10 a los 2 días, si no lo aplicás, marchaste. Desde el test, desde el chi cuadrado hasta el test de Fisher, cualquiera de esos test que hoy por hoy que son sencillos, cualquiera de ellos, si no lo haces, no, no es imposible aprenderlo. Entonces, la idea era, que teníamos en la cabeza, era ir a amontonar, es decir, hacer un acúmulo de trabajos que nos iban dando, mostrando cosas. Por ejemplo, vos decís, tengo dificultades en la estadística y justo lo que mostró fueron estos dos o tres cosas. Bueno, eso nos va quedando y después irme echando con los artículos gente que nos puede, una charlita de media hora, 15, 20 minutos, que nos diga, bueno, miren la regresión. La regresión se hace de esta forma e intenta demostrar esto y lo que hay que ver es esto. Punto. Está, como para que uno tenga para revolverse aunque, o para tener en la cabeza cómo se hace para salir del pozo, ¿no? ¿Al resto quiere mencionar algo, decir algo? Están recontramudos porque este tipo de cosas lleva a eso. Hay 22 participantes, no, no nos podemos quejar. Y estaba mirando acá a los presidentes. ¿Alguno quiere decir alguna cosa? ¿Felicitar a la expositora? ¿Alguien quiere felicitarla? Excelente, dice Rita. Rita, mirá, si Rita te pone que estás mal es porque estás en el horno, porque te da para adelante siempre, siempre, 100%. Entonces, Rita, excelente. Bien de bien. No, bárbaro. Sí, claro.
Flor, felicidades, bárbaro, espectacular. Así que para el próximo ya vas a estar. Nosotros vamos a estar mejor porque Tamara, que está dirigiendo un poco los trabajos, vamos mejorando nosotros también, agarrándole a la gimnasia, cómo esto puede ser más atractivo y para ustedes que les pueda servir. Así que un lujo, me parece que está buenísimo. No sé, Tami, ¿querés agregar algo? No, no, no tengo más comentarios. Bueno, Bárbara, aprendimos todo, Flor, aprendimos un montón. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, un beso, que pasen bien. Chao.